explicar un, un trozo eh, un trazo y una traza de una obra que es, está ubicada en la calle ponzano 87 madrid fue un sueño eh, que no sé, se llevó a cumplir por unos años pero luego fue imposible mantenerlo porque quería haber albergado ciertas actividades también de índole arquitectónico el, el trozo tiene que ver con una problemática real la calle Ponzano 87 está en mitad de Madrid, bueno, está cerca de la Castellana, cerca del Estante de eh, Lo que pasa es que lo que hace original del proyecto y del trazo es que el trozo realmente es un agujero, es un agujero de un proyecto, porque eh, era una nave antigua de, de, de automovilismo, que bueno, de estos que reparaban coches, abandonada, que estaba dentro de un patio de manzana, y se pudo hacer un plan de reforma un plan especial de reforma interior porque el área que se podía edificar estaba en no se podía construir debido a que toda la medianera de uno de los lados tenía servidumbre de vistas en todas las plantas de ventanas de huecos grandes con lo cual el ayuntamiento te indemnizaba o te dejaba realizar este tipo de proyecto pero el inconveniente real era que eh, tenías que guardar eh, limitaciones de la envolvente de la nave primitiva, lo cual era una nave incrustada en un patio, en un patio de manzana que era todo zona verde porque había habido una promoción en la, el edificio colindante de la calle Ponzano y en el del otro lado, de enfrente, que con, con pistas de tenis y con jardines y tal, y a su vez estaba rodeado como una pinza de patios pequeños de edificaciones colindantes es decir que realmente no podíamos eh, salir en altura nada más que media planta sobre una especie de muros perimetrales que daban a patios y se había conseguido una aprobación de incrustar con las rasantes de las calles de toda la manzana eh, la envolvente es decir que, que te da una configuración virtual de una envolvente extraña en la que tenías que hacer. Con lo cual, no es un edificio ad hoc, tienes que entrar por, por, por un pasillo y llegas a esta especie de, de zona que puedes edificar, pero no tiene fachadas. Al no tener fachadas y al tener limitada la edificabilidad, al final tienes que hacer como en el IRCAN de París, construir hacia abajo. Entonces, realmente el trozo... Es el del proyecto, es un, es un patio, es un, es un agujero que es el que posibilita que ese edificio exista y que ese edificio sea habitable. Sin él, o era todo cenital, con los problemas de que, de que hacer una ventilación solo cenital en varios niveles eh, era imposible. El, el proyecto lo hace Allende Arquitectos, es para una eh, promotora que se 87 inversiones, la dirección de obra la hace el estudio con varios responsables, entre los que estaban pues, José Ángel Rodríguez, Mónica Mejías, eh, intervino cada uno en distintos momentos, Ricardo Montoro, María Pastor, diríamos, en, era una época que en el estudio teníamos un, un área de más de, es un proyecto del año de licencia del 2010, pero realmente la de funcionamiento se consigue en el 2013, en plena crisis económica. Y eh, la idea de contar el trozo tiene que ver porque es un edificio que a nivel energético quería ser autosuficiente, con lo cual tiene un proceso de geotermia brutal, posiblemente de los primeros ejemplos de geotermia urbanos que, que se han hecho en Madrid, porque es muy difícil por el tema de las, del metro y de los elementos subterráneos, tuberías y tal, se tuvo que bajar a una profundidad brutal. Y claramente para activar tanto frío como calor, con sus intercambiadores y tal, había que activar toda la estructura, con lo cual los muros perimetrales se sustituyeron por muros de hormigón, los cuales se activaban para generar inercia, o sea, para mejorar la inercia de ese, de ese mundo que podía darte la energía que luego tenías que habitar. Temas importantes, pues que ese propio tema de la investigación de la geotermia tenía que ver con la protección, sobre todo para los meses de calor, que la inercia no se fuese invertida, es decir, que el sol no usase los muros de hormigón como elementos, eh, diríamos, de, de almacenamiento de calor, porque lo que queríamos era generar frío. Y de ahí aparece una, un estudio que hasta ese momento no habíamos realizado, que era de pieles, de, de pieles ventiladas de, de ployés metálicos, de aluminio. O de, bueno, realmente de, de acero, eh, que lo que hacía era el que lo extrusionado generaba sombra sobre el de abajo, con lo cual estaba ventilada toda la fachada y protegía, protegía del, de la radiación directa a dichos muros. A su vez al ser un, un, un patio, ese patio tenía que dar eh, ese agujero tenía que dar la luz para poder trabajar en ese edificio, y constaba de dos plantas sobre rasante, de la cual la última tenía un techo vegetal para que la visión de todos los edificios colindantes, que tenían seis o siete plantas más altas que la nave original, tuviese una especie de jardín en la terraza. O sea, la fachada al cielo era un jardín con tratamiento, diríamos, con control de agua, etcétera Y lo que era la fachada que sacaba luz, o las fachadas que sacaban luz del, del agujero, tenía que ver con eh, elementos que te dejasen ver, pero que no te dejasen, eh, que no te viesen. Claramente por la noche es distinto, el, la luz del edificio eh, por la noche genera una transparencia. Ahí empezamos también en, en, el, en el trazo, o sea, en el trozo del agujero, eh, a trabajar con textil. Es, es un elemento textil tensado que realmente, mientras la luz del sol permanece, parece casi metal. O sea, no ves a través de él y parece una superficie metalizada, a pesar de que es un edificio, una superficie trenzada. Para llegar a este proyecto ya habíamos realizado algunos importantes con, con textil tensado, con esas ideas de protección visual y de máxima ganancia de luz natural dentro del, del, del edificio. Eh, esa protección tenía dos funciones: una térmica, es decir, establecía la, el equilibrio que necesitaba toda la geotermia y todo el tema, eh, diríamos, de producción de energía, con el tema de la visualización y protección visual. El primer tema contextual fue una esquina de un edificio en Cristalia, que es donde nos dejaron hacerlo, porque no nos queríamos haber hecho todo el edificio, pero fue imposible. Y cuando Heinz nos encarga tripar las rozas, que es una secuencia de edificios en, en, en textil, resulta que les llevé a ver lo único que habíamos hecho en textil, porque nadie se fiaba de estas cosas que ves a través y no ves y que, y que además son de fibra de vidrio con aluminio, etc. Y gracias a esa escalera que tenía un cerramiento de textil, eh, les convencí de que se podía y se hizo tripar las rozas. Y eso generó ya una secuencia de trabajo. Llegando a un tema que es la Real Federación Española de Golf, que también tiene el textil en fachada, y ahí fue donde junto con Bat estudiamos la penetrabilidad del viento, eh, porque lo que hicimos es que sustituimos las casetas de donde se dan bolas de golf, por que eran de madera y opacas, eran caballerizas tradicionales, por una piel que podías ver a través y veías todo el campo, y a su vez podías jugar porque no había viento y no había frío. El frío se producía o, o, o los la penetración en las juntas, es decir, entre paneles, porque al ser tensado, son paneles que van eh, casi a hueso unos con otros, pues medir la distancia. Llegamos a ver que las hicieron unos estudios donde la penetración del aire era un 3% solo. Es decir, podías menguar en casi un 97% el, el impacto de... Del, del aire, con lo cual también el patio de esta agujera hay un, un tramo de, de, de textil tensado también en horizontal, como cubierta sobre una terraza. Y cuando llueve, tampoco deja pasar el agua, nada más que de una manera casi de chirimiri menguado que te permite, mientras no llueva muy fuerte, estar, seguir estando fuera con una protección y sigues viendo el cielo y sigues viendo la noche o, o, o la luz del sol. Entonces, diríamos que. Que en el trazo existe, por un lado, todo lo que es la parte energética de ganancia, es de decir, de tener ganancia cero, por un lado, es decir, que la, que la zona de trabajo y el edificio tengan ganancia cero, protección de la inercia de los muros en cuanto también a tema energético, protección visual en cuanto a que no te vean trabajar y no tener a todos mirándote, porque claro, la, la servidumbre de vistas de los colindantes sobre ti era brutal. Y luego, sobre todo, la, la penetración y protección de, en cuanto a viento, ruido y sonido. ¿no? Tenía siguiendo en esta línea, en el propio, en el propio eh, trozo, existe un juego dual entre lo que es reflectante, lo que no es reflectante, lo que es absorbente. Entonces, en el suelo del, de ese agujero que, que posibilita. La, la relación de los dos niveles de actividad, en realidad el patio está en un tercer nivel, es decir, el, la cuota de acceso de la calle que sube, bajaría un nivel para llegar al nivel del agujero. Y a su vez el nivel del agujero tiene una lámina de agua para refrescar, porque era un tema de sonido de agua muy finita, pero tiene una simulación de lámina de agua con un lucernario plano, horizontal, que lo que da es luz. A un cuarto nivel o sea realmente el propio agujero lo que posibilita es eh, la secuencia de cuatro niveles siendo en ese nivel en el cuarto donde la pared queda contra las máquinas de, de temas de, de, de intercambiador de calor y temas de, de, una, de una pequeña eh, depuradora de piscina eh, se trabajó con una acústica de especial, entre todo el empanelado es acústico y entonces realmente se genera como una especie de invernadero, de lucernario completo de luz, que a su vez da una fachada eh, abierta hacia el cuarto nivel. O sea, todos los huecos son de arriba abajo, no hay antepechos, no hay, no hay capialzados. Todo eso se trata de una manera lo más eficaz posible. Tuvimos la suerte de trabajar también con el concepto de fuera adentro. En cuanto a protección de estructural, con pinturas de estas que están ya homologadas a nivel de, de, de tema de, de, de protección contra, contra fuego, y toda la estructura lo que trata es de dejar los espacios sirvientes de ese agujero que sean espacios diáfanos, que luego se amueblan o se colonizan con, con artefactos o con muebles o tal. Y diríamos que ese es el, el gran. Eh, esfuerzo y el gran, el gran esfuerzo en conseguir algo que parecía imposible, porque te encuentras que sí nos dejaron hacer un plan especial de reforma interior, pero no nos habilitaban el que ese edificio pudiese tener fachada o pudiese tener frentes. Y entonces tuvimos que jugar con la edificabilidad que conseguíamos para no incumplir, diríamos, normativa de código técnico y rasantes y tal ceder casi pues un 40% del, del, de la traza para que ese agujero al final sea el que genera toda la vida y toda la actividad del, del inmueble. He añadido un, unas fotos de despedida nocturnas con la entrada de la puerta, porque la puerta del estudio siempre estará abierta.